Ante todo, saludarles. Mi nombre es Carlos Toledo Pérez. Soy licenciado en Administración de Empresas, con más de 18 años de experiencia en diferentes rubros industriales, manufactura, servicios, y sobre todo muy ligado a los tópicos de calidad y de procesos y la mejora en sí que conlleva en toda empresa. Bueno, también comentarles de que cuento con una certificación en Lean Six Sigma, Black Belt, y estamos muy abocados en nuestra consultora, Calidad Consultores, haciendo diferentes proyectos de consultoría, de capacitación y mejora en el ámbito aquí regional. Bueno, vamos a proceder entonces con la presentación que hemos preparado para el día de hoy, relacionada a la gestión por procesos. Ok, miremos esta lámina. De alguna manera, lo que nos está diciendo es que antes de empezar a diseñar procesos, antes de ver qué cosa voy a, cómo voy a estandarizar mis actividades, cómo voy a identificar procesos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto de la organización. Es decir, ¿en dónde se está desempeñando la organización? ¿Por qué existe la organización? ¿Por qué he creado esta empresa? Y todo eso se hace a través de un análisis. Es lo que ahora, actualmente en la nueva versión de la norma ISO 9001, se conoce como el análisis de contexto. Necesitamos entonces conocer y saber cuál es la visión de la empresa, su misión, y en base a eso dejar establecido cuáles son las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que presenta la organización. Pues en base a ello va a salir las estrategias. Y si nos situamos aquí en el recuadro, estamos viendo que las estrategias van a responder a una macroestructura. La macroestructura se va diseñando en función a las estrategias de la organización y al por qué existe la misma. Me dejo explicar mejor. Si yo soy una empresa que va a producir ropa, textiles, debo tener en mi macroestructura gerencias o divisiones que me ayuden a empujar y a darle mayor solidez a mi negocio. Crearé una gerencia de operaciones, crearé otra gerencia de ventas, alguna otra de mercadeo y así sucesivamente. Podrán decir, bueno, eso es lo típico, ¿no? En cualquier empresa se hace ese tipo de creación de gerencia, ¿no? Pero hay que buscar darle un sentido técnico. Las gerencias o las áreas no nacen por así, no nacen porque puedan estar de moda o qué sé yo. Hay que darle un enfoque y un sustento que venga siempre desde la estrategia. Es por eso que se habla de macroestructura. Y cuando hablamos de microestructura, es justamente esas gerencias o divisiones que se han creado y ya cómo se va haciendo el despliegue organizacional. Es decir, toda la jerarquía de áreas que van a existir detrás de una gerencia. Ahora, eso es lo típico, es lo usual. No obstante, tratemos de ver de que la macroestructura y la microestructura tienen que siempre estar conversando con los procesos. Porque si yo he definido estrategias y ya sé qué cosa es lo que quiere lograr mi organización en el mediano plazo, en el largo plazo, debo trazar cuáles van a ser esos procesos. Entonces, es ahí donde nace lo que se conoce como el mapa global del proceso, que lo vamos a ver un poco más adelante. Del mapa global vamos a conocer ya cuáles son los diagramas de flujo que van a estar ligados a cada uno de estos procesos. Y les diría que todo esto corresponde a lo que se conoce como modelo de diseño organizacional. Si en caso nosotros no hemos levantado nuestros procesos bajo este esquema, es una gran oportunidad para poder revisar qué estamos haciendo en la empresa, cómo están naciendo los procesos, porque si no conozco su origen, no sé de dónde intervienen, cómo los voy a mejorar. Esa es una gran pregunta a resolver. A veces nos metemos a resolver procesos, a mejorar, a cambiar, sin conocer el origen.
y todo el origen tiene que nacer desde la estrategia. Estrategia, objetivos organizacionales, cómo se fueron dando las divisiones, las áreas en la organización, para de esa manera poder hacer cambios, poder hacer rediseños de procesos, que vamos a ver, digamos, en otra oportunidad. Bien, luego tenemos otro punto muy importante. Todavía, si se dan cuenta, no estamos entrando de lleno en la parte de procesos, pero algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es cómo estamos agregando valor a las operaciones o las actividades en sí que tiene un proceso. ¿Cómo me doy cuenta que hay valor, valor agregado? Y esto a veces es una palabrita muy utilizada, muy manoseada, diría yo, y a veces no nos damos cuenta la real trascendencia que tiene el valor agregado en el proceso. Entonces, para definir, dentro de todas las variantes que existe de conceptos de valor agregado, es aquello que el cliente paga para satisfacer una necesidad, o que recibe, ¿no? Y lo percibe como tal, como un valor agregado, ¿no? Lo contrario sería el valor no agregado, ¿no? Donde puede ser la materia prima, el material en proceso o el servicio que no sufre la transformación o cambio de estado que el cliente está buscando. Entonces, tratemos de identificar de que el valor agregado realmente es importante para la concepción de los procesos y cómo los vamos a ir desarrollando. En esta siguiente lámina quisiera así un poco explicarlo más a detalle y veamos lo siguiente. Por ejemplo, todos los procesos están compuestos de conjunto de actividades, ¿okay? Esto es por definición. Y una actividad, cada una de estas actividades, si bien puede ser un trabajo algo tedioso, lo que sí necesitamos es definir cuáles son de cada una de estas actividades, cuáles están agregando valor y cuáles no. ¿Y cómo nos damos cuenta? Hemos preparado estas preguntas clave que van a asegurar y definir si es que realmente una actividad está agregando o no valor. La primera pregunta que te tienes que hacer con respecto a esta actividad es, ¿la actividad es necesaria para asegurar la calidad del producto? Si tu respuesta es sí, tienes que ir a la siguiente pregunta. ¿Contribuye a los requisitos del cliente? Si tienes otra vez una respuesta sí, entonces estamos hablando de que esta actividad realmente está agregando valor. Es un valor agregado real. Y como tal, es una actividad crítica. Y esta actividad tenemos que monitorearla, tenemos que implementarle los controles y, ¿por qué no?, definir algún tipo de KPI o indicador de gestión. Entonces, de esa manera ya nos vamos dando cuenta que esta actividad es sumamente crítica. Vamos por el otro lado, el lado derecho. ¿La actividad es necesaria para asegurar la calidad del producto? No. Ok, entonces si no es necesaria, ¿qué hace aquí, no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es necesaria para la funcionalidad del control de procesos? O sea, para la parte interna de la organización. Si encontramos otro no, nos estamos enfrentando a una actividad que no agrega valor. ¿Ok? Pero si estamos encontrando un sí, no hay valor agregado para el cliente, pero sí un valor agregado para la empresa, ¿no? Y ese es el que vemos aquí, este recuadro en el centro. ¿Cuál es un ejemplo de esto de aquí, por ejemplo? A ver, ustedes, en toda organización, por ejemplo, tenemos departamento de compras. Y las áreas de compra, normalmente cuando van a girar una orden de compra, tienen que tener algún tipo de aprobación. Esta aprobación la puede dar un gerente de administración y finanzas, el mismo jefe de compras, bajo los esquemas que se rija cada empresa. Entonces, el cliente, de cara al cliente final, ¿le interesa si eso está aprobado o no aprobado, o si giraron la orden de compra al proveedor o no? El cliente va a decir tajantemente, a mí no me importa todo eso que tú estás haciendo adentro. Yo quiero mi producto final. Todos los insumos, servicios que tú subcontrates o estés adquiriendo, para mí no tiene mucha relevancia. Es por eso que entonces ahí nace algo que se puede interpretar como lo siguiente. Si bien para el cliente no tiene un valor agregado, pero sí me sirve para mi control interno. Porque yo no puedo liberar una orden de compra sin ningún tipo de aprobación o revisión
de lo que va a salir hacia un externo, que es el proveedor. Entonces ahí estamos hablando de un tipo de valor agregado para la empresa. De actividades sin valor agregado podemos encontrar un montón en nuestras empresas y a veces no nos damos cuenta. Un típico caso de ello son las dobles aprobaciones o si estamos sistematizando que va a haber un correo de información donde se va a emitir, por ejemplo, un informe o algún tipo de información. Hay muchas personas dentro de la empresa que piden estar copiados. Ok, te copio de modo informativo. O a veces se ponen dentro de la cadena las actividades y me tienes que enviar a mí. Ok, te envío a ti, ¿qué es lo que tú vas a hacer después? Se lo voy a reenviar a la otra persona. Pero ¿dónde está el valor agregado? ¿Le diste un visto bueno? ¿Qué cosa más le aportaste a esa cadena sucesiva de actividades que está dentro del proceso? Y es ahí donde empieza el primer punto de burocratización en una organización. Cuando estamos imponiendo, va yendo una información de una área a otra área y empezamos un poco a tener ese tipo de problemas, ¿no? Entonces la recomendación para este caso de las actividades que no tienen directa relación con el cliente, pero puede haber un valor agregado para la empresa o no haya valor agregado, que se establezca un comité que revise todos estos procesos y definan la eliminación de los mismos, ¿no? Porque si no está afectando la funcionalidad del producto, no está contribuyendo a los requerimientos del cliente, es muy probable que no estemos teniendo un enfoque lean, un enfoque esbelto del proceso, ¿no? Y nos estamos acarreando de muchas actividades. ¿Okay? Si tuvieran alguna duda o pregunta al respecto, lo podemos ver al final de la presentación. Entonces, ¿qué es un proceso, ¿no? Según la definición, en ISO 9001, conjunto de actividades mutuamente relacionadas entre sí, que interactúan, ¿no? Va de un lado hacia otro, y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Esa es una definición típica, muy clásica de lo que es definición de un proceso. No obstante, nosotros creemos finalmente de que el proceso no tiene sentido si es que no es una transformación que va a agregar valor. Y tratemos de enfocarlo así. Tenemos una definición clásica que es la definición de ISO. Pero en otras palabras, el proceso tiene que ser una transformación que va a agregar valor. Si no estamos identificando ese agregar valor, entonces es un gran candidato en nuestra empresa a poder eliminarlo, ¿no? Aquí un pequeño resumen de lo que es cómo funciona un proceso, ¿no? Recordemos que siempre está interactuando unas entradas. Las entradas las pueden dar proveedores, tanto internos como externos. ¿Y qué cosas nos dan? Nos pueden dar como input, información, requisitos, materiales. Y va a entrar a este gran la fábrica interna que tenemos nosotros en el área, que es el proceso, que va a ser toda esta transformación que va a agregar valor. Y tenemos que identificar qué tipo de producto está saliendo de ese proceso. Y finalmente, ¿hacia quién va? ¿Cuál es el cliente interno o el cliente externo que lo va a recibir? ¿Okay? Bien, el enfoque basado en procesos, recordemos que en la versión anterior de la ISO 9001 se hablaba de dos principios básicos, ¿no? Como que teníamos el enfoque basado en procesos, en el proceso, y el enfoque de sistema para la gestión. Ya en la nueva versión 2015, ya tiene un poco más de un año, se habla únicamente de enfoque a procesos. Esa es una de las cosas principales y cambios relevantes que ha ocurrido en la nueva norma. Entonces, el enfoque basado en procesos más el enfoque del sistema para la gestión va a determinar el enfoque a procesos, que es lo que actualmente tenemos en el numeral 2.3.4 de la norma ISO 9001. Entonces, importante que identifiquemos el tema de procesos en toda implementación de ISO 9001. Yo considero importante de que antes de meternos de lleno a una certificación ISO 9001, a buscar algún entendimiento de certificaciones o qué sé yo, tratemos de entender los procesos en la empresa. Y para eso no necesitamos certificarnos. Es
entrenamiento, entrenamiento, práctica, y que la organización viva de que todo está en función a unos procesos. ¿Por qué? Es un poco lo que vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Qué es la gestión por procesos? Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. El directivo puede estar tranquilo de que si la empresa está siendo gestionada por procesos, está teniendo una fluidez y por lo tanto una respuesta rápida a los stakeholders diferentes que tiene una empresa, ¿no? No solamente atendemos a clientes, ¿no? Sino también a organismos gubernamentales, a comunidades, los mismos colaboradores somos un stakeholder y así sucesivamente, ¿no? Que es una organización, persona o grupo de personas que tienen funciones, responsabilidades dentro de todo el esquema del sistema de gestión, ¿no? Con una finalidad de lograr objetivos. Uno establece un sistema de gestión justamente para que dé respuesta rápida, fluida, a objetivos que se han definido desde la estrategia. Desde ahí viene la importancia de un sistema de gestión. Y el sistema de gestión va a estar vivo siempre que estemos implementando en el corazón del mismo los procesos. ¿De acuerdo? ¿Cómo determinamos elementos básicos de un proceso? Un poco ya lo habíamos visto en la anterior lámina, pero en resumen, tenemos que se conoce algo como lo que se suele decir la técnica SIPOC, o donde la S, suppliers, es proveedores, tengo input, que son las entradas que van al proceso, el proceso en sí, las salidas que van hacia clientes, ¿no? En todo eso está la parte de lo que es crítico para la calidad y lo que es crítico para la satisfacción, ¿no? O el CTQ de nuestro cliente. Eso es lo que se conoce como una técnica SIPOC, ¿no? Es el corazón de lo que se entiende para la gestión basada en procesos. ¿Dónde estamos encontrando el tema de procesos? No interesa el rubro en que estemos. Basta que toda organización se maneje a través de un sistema, como un sistema de gestión, lo vamos a ver en diferentes puntos de las normas que existen, ¿no? Por ejemplo, en calidad ambiental, seguridad y salud en el trabajo, que ya en un par de meses más debería estar reemplazándose por la ISO 45001, que es la norma ISO, que de alguna manera no va a reemplazar, pero sí la va a desplazar a la OSAS 18001, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene el alineamiento de ISO 9001, ISO 14001, y va a ser mucho más fácil su integración, ¿no? Debido a este postulado que fue el anexo SL, que nos permite tener una integración completa y global. En la continuidad del negocio también se habla de gestión por procesos, en responsabilidad social, seguridad de la información y qué decir, seguridad en la cadena de suministro, o VASC, trabaja bastante también con el tema de procesos, seguridad vial, eficiencia energética, la gestión de activos y algunas otras normas más que no le hemos mencionado aquí, pero son parte de la gestión basada en procesos, ¿no? Entonces, importantísimo nosotros que como profesionales, como ejecutivos de nuestras organizaciones, entender cómo funcionan los procesos en el mismo, ¿no? Entonces, ya hemos un poco haciendo un resumen, estamos viendo la parte de qué es un proceso, qué cosa va a agregar valor, desde dónde nacen los procesos, desde la estrategia y cómo está la gestión basada en procesos insertada en las diferentes normas de gestión. Ya entrando en la organización, cuando queremos ver, digamos, una foto de lo que representa la organización, tenemos tres tipos de macroprocesos, y que queremos definirlo de esa manera, ¿no? Procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte. Es lo usual. Es lo que debería tener un mapa global para darnos cuenta cómo está funcionando la organización. Y en ambos extremos de esta definición debería estar los requisitos de las partes interesadas, las expectativas también de las partes interesadas y las necesidades también de los clientes. Entonces, hay tres cosas importantes en el lado izquierdo: requisitos, expectativas y necesidades de los stakeholders. Para buscar justamente la satisfacción, ¿no? El deleite de nuestro cliente, ¿no? Suena un poco medio raro, oye, siempre hemos hablado de satisfacción,
en nuestro cliente, pero recordemos que ya son términos de alguna manera obsoletos. Ya el cliente actual, sea cual sea en contexto de sus servicios o de manufactura primaria incluso, ya no está buscando satisfacción como tal. El cliente actual lo que está buscando es experiencia. Y como tal, nosotros tenemos que buscar brindarle mayor deleite en nuestra atención. Ya no es simplemente toma el producto y me voy. Toma este carro, toma este celular que te estoy vendiendo y págame y toma y chao. Ahora es todo, desde cómo entro a la tienda, cómo me atendieron, me dieron un vasito de agua, cómo fue la publicidad, me atendieron rápido, cómo fue el servicio postventa. Ya es toda una experiencia global, ¿no? Entonces, bastante cuidado con este punto donde a veces la satisfacción se debe entender ya como una especie de deleite, como algo supremo de una experiencia global. Aquí un ejemplo clásico de cómo funciona en una organización, digamos, tradicional o funcional, cuando hay mucha interacción con áreas. ¿Se acuerdan la primera lámina donde hablábamos del tema de la estrategia y la macroestructura y la microestructura? Si es que no hemos ligado estas estructuras hacia los procesos, lo que va a ocurrir es esto que vemos en la primera parte. Hay un cliente que pide un requerimiento y miren toda la maraña de flechas de información, de flujos de trabajo, hasta que llegue al cliente final, ¿no? Entonces, eso nos dice en gran parte que a veces cómo está funcionando una organización y las demoras que existen a su vez para poder atender al cliente, ¿no? En cambio, en una organización por procesos, desde el momento que yo establezco el CIPOC, ya me permite tener un orden continuo y hace que yo tenga mayor fluidez de atención hacia mis clientes, ¿no? Hay atención rápida en los pedidos como consecuencia. ¿Qué vemos en el enfoque organizacional o el enfoque funcional, como quiera conocerse también, o el enfoque por procesos? Por ejemplo, cuando ocurre un problema, siempre sale, ¿el problema dónde está? En las personas, en el enfoque organizacional. Automáticamente el dedito acusador, ¿quién fue? No obstante, cuando estamos en un enfoque por procesos y a una cultura organizacional muy alineada con el mismo, el problema está en el proceso. Y si uno detecta qué parte del proceso lo permitió, qué actividad, estamos deslindando o tratando de acusar a las personas. Y eso a veces malogra bastante el clima organizacional. No nos damos cuenta de ello. En las auditorías, ¿no? En un enfoque organizacional se piensa que se están evaluando a las personas y no obstante, en un enfoque por proceso se debe evaluar el proceso. Yo escucho siempre cuando auditamos a algunas organizaciones, estamos en plena auditoría y de pronto alguien llama por teléfono, la persona auditada del proceso levanta el fono y dice, oye, no te puedo atender en este momento, me están auditando. O sea, no te estamos auditando a ti, estamos auditando el proceso. Y a veces eso es algo que todavía no se llega a calar del todo, ¿no? Las personas en un enfoque organizacional deben cumplir su trabajo y en un enfoque por procesos tienen un rol en el proceso. Es diferente el enfoque porque yo como un rol puedo ser un aprobador, puedo ser un elaborador, un revisor. Hay diferentes roles que uno va cumpliendo en un proceso. Y los resultados a veces orientados a la propia gerencia, van informes, mails que uno va transmitiendo a la gerencia. No obstante, en un enfoque por proceso, lo que tenemos que buscar es el cliente interno o externo. Porque si lo tenemos en una cadena secuencial como fue el CIPOC, todos los procesos van a caer hacia un cliente. En un enfoque organizacional nos olvidamos de eso. ¿Qué se controla en un enfoque organizacional? Normalmente los errores, porque es una gestión muy reactiva. Esperamos que ocurra algún problema para reaccionar. En un enfoque por procesos, vamos controlando la variabilidad y por lo tanto podemos tener un enfoque mayor, más preventivo de lo que pueda ocurrir y anticiparnos a los problemas, ¿no? Entonces, finalmente lo que se busca es trabajar
de una manera integrada, como lo vemos en el lado derecho, y no como la figura del lado izquierdo, ¿no? Donde cada departamento son islas y atrás de ellos tienen todo un grupo de personas que trabajan en cada área o cada departamento, también completamente aislados, ¿no? Con objetivos diferentes, mediciones diferentes, y a veces no se llega a tener esa mayor interacción. Y a veces pasa todo esto porque quienes hacen los procesos son las personas. Y si no logramos trabajar en equipo, no logramos generar sinergias internas, nos puede pasar todo esto. De nada va a servir implementar procesos si es que no estamos trabajando en paralelo con la cultura organizacional, ¿no? De una empresa. Bueno, había explicado cuáles son los tipos de procesos. Tenemos procesos misionales o los operativos, que es lo que se conoce como el core business, el negocio. Hay procesos de soporte y apoyo que buscan dar justamente todo el soporte a la organización. Y hay procesos de gerenciales, de dirección o de gestión, que debe entenderse como la parte estratégica, ¿no? Que buscan justamente darle el cumplimiento a la visión, misión, principios y valores de la empresa. Suelen preguntarme aquí, ¿cómo identifico cuál es cómo yo sé si este proceso es de soporte o puede ser estratégico o gerencial? Va a depender mucho el rubro en el que te encuentres, la coyuntura de lo que tú quieres desarrollar y qué es lo que está diciendo tu estrategia. Pero si quisieras un tip para la parte estratégica o gerencial, yo diría que debería estar el área de financiamiento, el área de finanzas, porque maneja todo el tema de presupuestos y el financiamiento, es decir, el dinero, la plata tiene que estar siempre en la parte estratégica. El timón de la organización, que es la dirección general, la gerencia general, también tiene que estar dentro de la parte estratégica, y el punto de control, el control de la gestión, o el sistema de gestión, o la persona que ve todo el tema de aseguramiento de calidad, como quieras llamarlo en tu empresa. Tiene que estar el elemento de control en la parte estratégica, incluyendo incluso, si es que queremos hablar, el tema de auditorías internas, las personas que manejan todo el tema de riesgos. Esos serían los tres puntos importantes que debería estar en un mapa global, justamente en la parte estratégica. Tipos de procesos. Hay procesos de evaluación, de control, ¿no? Que hacen justamente seguimiento a otros procesos de la organización. Y también mencionarles procesos tercerizados, ¿no? Lo que se conoce como outsourcing o subcontratación, ¿no? Es aquellos que están contratados externamente, pero ojo, importante, pertenecen a nuestro sistema de gestión. No por el hecho de que yo lo tengo en otro proveedor, esto me lo terceriza, no es parte de tu, no, es parte del sistema de gestión. Otra pregunta que suele ocurrir aquí es que yo trabajo en una empresa y en el mismo lugar, en el mismo sistema de gestión, existen dos razones sociales. Es decir, la empresa decidió que la parte de almacenamiento y todo lo que es la producción tenga una razón social, y toda la parte comercialización y ventas, otra razón social. ¿Cuál debería certificarme o cómo debería manejarlo? Recordemos que ahora, en el nuevo contexto de la versión 2015, la ISO 9001 es todo. Ya no te puedes excluir, ¿no? Simplemente tienes que remarcar bien cuál es tu alcance como tal. Entonces ahí hay unos temas que se tienen que precisar justamente cuando estamos ya implementando ISO 9001. Ok, bueno, recordemos que toda la interacción de los procesos finalmente tiene que arrojarme resultados. Y estos resultados yo los tengo que comparar, tienen que ser coherentes con los objetivos de la organización. Tenemos que buscar que exista esa coherencia, ¿no? Todas las entradas deberían generar algún tipo de salida. Debemos ser vigilantes en ese aspecto. Por más sencillo que parezca, a veces ocurre que entra información, entra insumos, entra materiales, y no estamos viendo algún tipo de salida, ¿no? Y estaba ahí ocurriendo lo que es la fábrica fantasma, que va acumulando cosas dentro de la empresa y no se están procesando como tal. Ok.
métodos para describir procesos, siendo quizás el principal el tema de flujogramas, ¿no? Hasta ahora es una de las cosas más utilizadas. Existen dos, digamos, software importantes, como es el Microsoft Visio y últimamente Visagi, que lo ha desplazado completamente por el tema de la gratuidad, y que nos permiten hacer estos diseños de flujo, ¿no? La idea es que si yo ya establecí mi mapa global de procesos, debería en cada uno de estos procesos establecer una primero un SIPOC y en base al SIPOC ya desarrollar el flujograma del proceso para luego sentarme a ver cómo va a diseñarse o acompañar a este flujograma un procedimiento que norme ya todas las actividades que he descrito en el flujograma. Y estos procedimientos para demostrar evidencia de control de cumplimiento deberían estar depositados en registro, ¿no? Que son los formatos en el que se maneja. En nuestra experiencia, lo que nosotros vemos aquí es un gran problema, porque los procesos no van a funcionar bien si es que no tenemos una forma sistematizada de decir en qué momento vamos a aprobar un documento, cómo lo vamos a validar, dónde lo vamos a almacenar, cuáles son los registros, cómo hago la trazabilidad, qué personas intervienen en el mismo y cómo los notifico, cómo hago ocurrió un cambio en el proceso, y está bien, los procesos tienen que ser dinámicos, pero a veces la documentación no está acompañando al mismo. Y el principal generador de no conformidades en auditorías es justamente la desactualización de documentos. 65% según nuestra última estadística en la consultora donde prestamos labores, se deben justamente de no conformidades relacionadas a desactualización de documentos. Entonces, definitivamente necesitamos en este punto un software, algo que nos ayude a poder manejar esto de una forma sistematizada. Porque sería muy incoherente implementar procesos sin que el mismo sistema de gestión pueda automatizarse como tal. Entonces, a veces hay padecimientos, es difícil hacer un seguimiento en un Excel con una lista tremenda de códigos y documentos y cómo lo voy actualizando. Hay que tener un esfuerzo para poder de repente buscar sistematizar toda la gestión por procesos, ¿no? Yo le cuento en mi experiencia algo, ¿no? Teníamos colaboradores nuevos, toda empresa recibe nuevos colaboradores cada cierto tiempo, y le hacíamos la típica inducción, pasaba por las áreas principales de la organización, digamos, donde iba a estar desempeñando labores esta persona, y finalmente pues ya empezaba a trabajar. Pasaban las semanas y la persona pues no sabía que existía un proceso para no caminar por este lugar, que existe un proceso para visitantes, y si esta persona iba a recibir visitas a la planta, hay protocolos que tenía que cumplir. Y toda esa serie de desconocimientos las personas nuevas la iban descubriendo poco a poco. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué correctivos vamos a hacer? De que en la inducción la persona tiene que tener una lista de cuáles son los procedimientos que debe conocer. Y no debería aprendérselo de paporreta, pero sí dejarme un registro, sustento, una firma de que esta persona conoce de que existen todos estos documentos, y le damos un tiempo de 60 días para que los pueda leer. Y podían haber procedimientos de su área que pueden ser 10, 12, 15 y otros 30, o de repente hasta un mayor volumen dependiendo del cargo jerárquico, para que los lean. Oye, qué tedioso, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿No? Pero si queremos asegurar que realmente no ocurran algún tipo de problema, esta persona tiene que tomar algún tipo de conciencia. Entonces, reestructuramos toda la parte de las inducciones, introduciendo esta ampliación para la inducción para que conozca los procesos. Pero tuvimos tantos problemas en determinar para los más de 60 puestos de trabajo que estaban descritos, asistentes, analistas, jefes, supervisores, de diferentes áreas para diferentes procesos, qué documentación le va. Entonces nos tocó elaborar varias semanas una matriz gigantesca para listar en una columna todos los procesos, ¿no? Y en otro eje
todos los puestos y hacer esos cruces, ¿no? Conocimos en algún momento las bondades que nos traía IsoTools y lo pudimos así hacer, ¿qué le digo? En cuestión de horas, pudimos configurar en menos de un día toda esta información y en automático, cuando llegaba una persona nueva, por correo le llegaban todos los links que tenía que tener en cuenta para la inducción. Y en la medida que esta persona iba leyendo los documentos, iba dejando una evidencia en el sistema, un check que decía que este documento ya lo entendió y lo comprendió. Y automáticamente salía un indicador personal, ¿no? Vas al 30%, vas al 50%, vas al 100% de cumplimiento de tu inducción. Podía solicitar por el mismo correo, por el mismo link, la visita o la reunión de un experto en el tema si es que no entendía. Oye, no entiendo estos temas de seguridad. Venía el jefe de HCE a decirle cómo tenía que entender e interpretar los temas de riesgos en seguridad, por ejemplo. Entonces, importante contar con un software que le permita asegurar todo justamente el manejo de los procesos, ¿no? Vamos a entrar un poquito así, una manera de miscelánea, los temas de indicadores de procesos. Nos quedan unos minutos más. Por ejemplo, ¿por qué debemos establecer indicadores, ¿no? Porque justamente si no nos empezamos a medir, ¿cómo podemos pretender la mejora? ¿Cómo se va a disparar la mejora continua si no sabemos cuáles son esos resultados? Hay mucha pereza a veces en la organización a analizar los datos. La información está ahí en los registros, pero no tenemos una forma sistematizada de recoger esa información, tabularla, analizarla y ver cuáles son esas mejoras, ¿no? Necesitamos saber qué tan alejados de la meta estamos o qué tan cerca de la misma. También porque necesitamos delegar actividades. Nos permite a veces dimensionar carga de trabajo para tomar decisiones y también para gerenciar sin estar presente, ¿no? Uno desde cualquier parte del mundo, si es que cuenta con un software de gestión, puede ver cómo van sus indicadores, qué aprobaciones tiene pendiente, qué tareas tiene que resolver. Es una cosa que a veces deberíamos buscar apoyarnos en la tecnología, ¿no? ¿Qué cosa es un indicador? Un instrumento que permite recoger información relevante de los procesos, ¿no? Permite determinar capacidad y eficacia de los mismos. ¿Qué diferencia hay entre un objetivo y una meta, por ejemplo? Recordemos que la meta es, a ver, el objetivo es algo pretendido o ambicionado. A ver, los que somos subiditos de peso, una de las cosas importantes en un objetivo puede ser, quiero bajar de peso. Pero es lo que yo pretendo, lo que sueño. Mi meta sería establecerme algún tipo de valor cuantificable. Y ese valor cuantificable puede ir en kilos, por ejemplo, ¿no? Si estoy pesando, pónganse, 70, 75, quiero bajar 5 kilos. Ya estoy estableciendo ahí una meta. O la talla del pantalón. Oye, soy una talla, no sé, 34, 32, ahora quiero bajarle una talla menos. Entonces, esas cosas son metas. La diferencia entre objetivo y meta de esa manera se establece, ¿no? Importante conocerlo si es que vamos a implementar indicadores. Los indicadores también tienen que tener un cierto despliegue o alineamiento estratégico. La estrategia tiene que ir viniendo con los objetivos y estos objetivos ir alineados con toda la jerarquía de la organización. Gerentes, jefes, analistas, supervisores, todos tienen que tener una partecita de ese gran objetivo que ha definido la empresa. Aquí una secuencia para establecer indicadores, ¿no? Definamos el tipo de indicador, cuál vamos a poner en marcha, cómo se va a denominar, cómo se va a llamar, cómo lo vamos a calcular, cuál es la fórmula, cómo se va a representar, ¿no? Y cómo lo vamos a divulgar, es decir, en una reunión, mediante gráficos, pie chart, histogramas, qué sé yo, ¿no? Cómo definir responsabilidades, quién será a cargo y establecer los umbrales que van acompañados a las metas, ¿no? Esto es lo que se conoce como los semáforos, es decir, 100% va a ser, o de 98 a 100 va a ser verde, de 95 a 98 va a ser amarillo, ámbar, y menor a 95 puede tener ya la gran oportunidad de mejora, que es un rojo,
y esto va a permitir que podamos tener acciones correctivas un poco ya más precisas. Okay. Parámetros para medir procesos, tenemos por ejemplo las de eficiencia, la relación entre lo que se alcanza y los recursos utilizados, la eficacia, la extensión de lo que se realizan actividades planificadas y se alcanzan esos resultados, ¿no? Y la efectividad, que es la reunión justamente de lo que es eficacia y eficiencia, ¿no? Que mide el impacto global de la gestión, ¿no? Si se cumplen los resultados esperados. Bien, hablar de procesos también implica conocer los temas de las fuentes de riesgo y cuáles son sus probabilidad y consecuencia de que puedan estar ocurriendo los mismos, ¿no? Entonces, hay que tener bastante en cuenta el tema de riesgos y oportunidades, que es otra de las cosas importantes que están presentes en la nueva versión de la norma ISO 9001, ¿no? Identificar los riesgos y las oportunidades. Y para ello existen diversas técnicas. Me gustaría en alguna otra oportunidad poder explicarles un poco más a detalle cómo evaluar riesgos en los procesos, ¿no? Pero consideramos que esta pequeña charla nos ha ayudado un poco a determinar cómo funcionan un poco los procesos, y que todo de alguna manera también está ligado con un PHBA, ¿no? Este ciclo importante de la mejora continua, que nos alinea y está presente en toda actividad, ¿no? La planificación, el hacer o la ejecución, la verificación de todo eso que he hecho y cómo actúo, ¿no? Qué acciones voy tomando en función a esos resultados que he verificado. Es importante que definamos siempre en todo proyecto, en toda implementación, un ciclo PHBA, ¿no? Es la parte fundamental y principal de toda gestión, y sobre todo sencillez, ¿no? Recordemos que la sencillez es una de las cosas más importantes que debe primar cada vez que implementamos procesos. No busquemos el lucimiento personal, hablar de técnicas raras que a veces las personas o la organización no entiende, y que prevalezca siempre la sencillez, la practicidad, ¿no? No hay 9, 8 pasos para hacerlo, simplificar, en 2, 3 pasos lo podemos hacer.